¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora uh. sí ya. ¡Ey, qué pedo, hola, cachorros! Hola. ¿Cómo están? <laughs> Alta referencia para la gente que está en el internet desde el 2010 o desde el 2009. A ver mm. si la identifican ah, sí. algunos. A ver si, si la cachan. Ya llovió. Algunos ayeres desde entonces estábamos en prepa por ahí. Éramos gente joven con ilusiones y sueños. Sí. ¿Y hoy qué tenemos? Así ¿Cómo están es. ustedes? ¿Cómo está, señorita Natsumi, señor Uriel? Ay, hola, pues, yo muy bien, gracias a Dios, muy bien de salud, y hoy casi no me tienen, pero aquí andamos. Casi no detenemos. Ah. Sí, pero todo bien, todo bien. ¿El ¿no? señor Bill Gates requería de tu presencia? Algo así. Sí, ¿cómo estás tú, Rafa? Ay, ¿Qué, qué, yo estoy qué... bien, estoy navideño, si me pueden ver. Estoy bastante ya, ya feliz. Casi. Una serie de cosas buenas, ahí para quien no me siga en Twitter, ahí lo puse por ahí, ya me comprometí a casarme y estoy feliz por, por eso. Ahí quienes me siguen quizás vieron mi foto, estoy feliz. También tengo un, una nueva armadura de Daedra en Skyrim y estoy muy feliz por eso. Me pasan cosas buenas estas semanas. Qué bueno, genial. Pues sí, yo también ha sido. Una semana donde hemos concretado muchas cosas interesantes en código facilito. Al ratito, si quieren, meto mi comercial y pongo la agenda de lo que se viene en código facilito porque va a estar muy emocionante. Así que, pues también estoy muy contento. El martes fue el webinar de CSS. Salió muy bien, me gustó mucho. Si no lo vieron, dense una vuelta aquí por el canal. Y bueno, eh, pues antes de comenzar, como todas las semanas, eh, les recordamos que la conversación debe adherirse al código de conducta que pueden encontrar en github.com, diagonal, código facilito, diagonal, código guión conducta. En resumidas palabras, si no quieren leer el código de conducta, la discusión debe ser profesional, no debe ser sexista, no debe ser racista, no debe ofender a, a nadie en particular. Y si todo está bien en eso, pues. Lo que más queremos es que participen, lo que más queremos es que opinen. Créanme que cada vez que eh, nos preparamos para este central, siempre pensamos cómo hacer que participen más, cómo hacer que haya más discusión, más opiniones que la de nosotros tres, ¿no? Sí, Así sobre es. Todo esta... Perdón, no te Exacto. nada, no, no te preocupes. Esta comunidad al final lo hacemos todos, y pues, bienvenido a todas las cosas positivas, dudas y nosotros estaremos aquí para responder también de la mejor forma, ¿no? Me encanta, me encanta esta comunidad que le echa ganas y, y respeta. Vale, <laughs> Exacto, pues bueno. es, es que comportarnos como gente para eso ya tenemos diferentes códigos. Solamente a veces se nos olvida y en el internet nos volvemos un poco un poco idiotas por la seguridad que nos da el el, el estar desde un teclado, pero pues hay que comportarse de gente decente. Ustedes no siempre dicen que tienen Semanas en las que les va muy bien, que muy productivos, que aquí y allá, que si sí, esto y el otro, pues hoy vamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar de tips de productividad, de concentración. Ustedes que ustedes no siempre dicen que ha sido una semana, sobre todo la Zumi dice una semana muy productiva. Y pues bueno, hoy vamos a hablar precisamente de esto, de la productividad, de la concentración, de los tips, mejoras, algunas cosas que hemos visto, cosas que nos han funcionado a nosotros, cosas que le han funcionado a otros, y de fortas formas. Ponernos eh, en los chats si alguno de ustedes tiene algún problema de concentración o de productividad. No lo vamos a juzgar, a todos nos ha pasado. Y de mientras vamos con la pregunta de arranque, que es, ¿tú sabes cuál es? ¿Qué, qué es para ustedes productividad? O sea, ¿cómo Natsumi, cómo Rafa, cómo Uriel dicen he sido productivo o qué esperan cuando dicen productivo? Si quieres, es, empezamos contigo, Natsumi. ¿Qué, ¿Qué es para ti ser productivo? Ok, bueno, está por ahí la definición, y yo dije, bueno, lo voy a leer porque no quiero hablar así nada más al aire. Eh, bueno, chequé que, que, como tal, la definición de productividad o ser productivo es una relación de cuando se une el tiempo contra los insumos o recursos y tú justamente puedes crear un producto, o sea, produces algo, ya sea un servicio, eh, algo tangible, eh, X trabajo, ¿no? Entonces. Pero por ahí dicen, ¿no? Qué tan productivo eres, o sea, qué tanto tú puedes producir y realmente se ve optimizado todo tu trabajo, ¿no? Tu tiempo eh, junto con la calidad, ¿no? Eso es muy importante. Y hey, por aquí nos manda eh, Amilcar un super chat. Eh, muchas gracias, Amilcar. Gracias, qué amable. Amilcar. Te lo agradecemos muchísimo. Dice apagar las notificaciones del teléfono. Uh, no sé si las no es básico o... básico ah, eh, ya de productividad, a él sí. cree que es ah, un claro. tip de para las notificaciones del teléfono a muchos les ha funcionado eh, silenciar esto ya hablaremos más adelante de, de este tipo de, de tips yo pienso que a muchos les ayudaría bastante porque no sé por tenemos algo ahí con el teléfono pero bueno el gracias teléfono por ahí. tiene algo con nosotros si quieres ahorita ya entramos ahí voy a, voy a, a ponerme Voy a ponerme tóxico con las empresas de Ajá. tecnología, pero sí, tiene mucha razón Natsumi, creo que ahí ya lo, lo ha definido todo, o sea, eh, maximizar pues el output en el menor tiempo que puedas, ¿no? Eh, y, y ahí se, digo, yo sé que vamos a entrar en detalle en eso, pero hay muchas cosas que se pueden sacar de eso, eh, por ahí pues una de las variables claves es el tiempo pero David Cadavi, que es una persona que se dedica a escribir mucho de productividad y, y de concentración, habla de cómo debes optimizar la creatividad y no el tiempo. Entonces, hay muchos caminos no hay más para hacer, hay muchos caminos para ser este productivo. Eh, para mí es súper, 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 súper importante que con programadores encontremos ese modo zen. En en inglés hay un hay un término que se llama estar en la zona. Eh, es un término que ellos usan y, eh, cuando estás así ya súper concentrado y dando lo máximo en, en, en la ejecución de alguna actividad. Cuando tú como programador y, y si les ha pasado, te pongan en el chat, entras en un punto en que de repente te diste cuenta que pasaron horas, que incluso hasta se te puede quitar el hambre, el sueño, porque estás muy enfocado en un problema y hasta que terminas es como que dices, ah, sí, es cierto, no desayuné o algo así eso es más o menos, ajá, eso es más o menos estar en la zona y como programa, al ser la programación un tema de mucha concentración donde tienes como un modelo abstracto del problema que estás resolviendo, la concentración es importantísima. Un programador que se, que entra en la zona, digamos, unas dos o tres horas rinde mucho más que uno que está ocho horas, así como distraído. Entonces, en lenguaje y... más certero es concentrarse, o es sea, el tiempo que estás concentrado claro. en tu trabajo y estás siendo productivo, esa es la zona, a final de cuentas, así lo dicen los americanos. Yo estoy sí. de acuerdo contigo, a mí nadie me preguntó, por cierto, saludos ahí a unos camaradas que me mandaron a, él, Rafa, este, ves, eh, a ver este, saludos. No, son personas con las que juego ligo of Legends y ya una vez les dije, no, pues colaboro en este canal de Código Facilito y ahora ya vinieron a, a verme y estoy feliz por eso. Eh, eh, bueno, Estoy de acuerdo con ellos, eh, estoy de acuerdo con ustedes dos, está ese proceso, ese periodo, esta es la zona, ese momento en el que sí estás, eh, digamos, avanzando, estás dando, digamos, este, estás produciendo ideas, estás siendo creativo, porque la programación o generalmente las tareas informáticas eh, son del tema de concentración, de creatividad y no son un proceso repetitivo. Que te hagan hacer más productivo si aceleras o si modificas algo del flujo. Generalmente, esta palabra productividad viene del ámbito de la administración. En la administración, pues generalmente hay procesos, procesos administrativos. Recuerden quienes llevaron a la universidad esas materias que tú decías que eran de relleno. Administración, <laughs> algo que se llama procesos administrativos. Y si tú buscas la manera de agilizar o optimizar esos microprocesos, tendrás una mayor productividad global. Eso en la programación no existe. O sea, no existen microprocesos que tú puedas acelerar. O sea, no, no hago. La manera en la que puedo hacer más rápido el algoritmo, las cosas, plantearlas, eso no existe. Entonces tienes que concentrarte más y en, en estos momentos de brillantez donde estás en tu zona, dirían por ahí, está el monstering, vengo inspirado, Charlie. Esos momentos eh, Oye, hay que aprovecharlos. Dice ¿Sí? Tairé y Fulgan, siempre eh, eh, corríjanme con la pronunciación, siéntanse libre de hacerlo, con, con gusto aprenderé. Pero dice. De, creo que el, el término en español es entrar en el modo zen. Eso es algo más como que todos Exacto. entenderíamos que, que estar en la zona, que es el término más, este, más en inglés del, de lo que estamos tratando de decir. Pero es eso, no. Es, pero en general, creo que todos podemos coincidir que es súper importante que como trabajadores entremos en eso. Básicamente, esta es una profesión donde si alguien te da media hora, no puedes hacer mucho. O sea, puedes avanzar con cositas, detallitos, pero para resolver un problema. Bien grande, complejo, lo que sea, necesitas concentrarte unas horas, dos horas eh, y en la que preferentemente no debe de haber una interrupción porque, de nuevo, estás, tu cabeza está en el problema. Entonces, bueno, eso digo yo. Ahorita, si quieren, vamos entrando en detalles en, en todas esas cosas, ¿no? Tú, Natsumi, tienes momentos, tienes tu, tu zona, tu, ahí tus horas. Sí, de hecho, alguna vez hice como un poll en, en Twitter eh, pues, de la gente que me sigue y fue como, o sea, yo siempre había tenido esa duda de como en promedio, ¿no? Nosotros, el área de la programación, si somos personas que damos todo en la mañana trabajando y codeando o si prefieres en la tarde, noche, ¿no? Y, y creo que la mayoría decía que se concentraban más en la noche y, y yo soy de ese team también de... de, de, de de trabajar en, en la tarde noche, eh, no sé, ya no hay mucho ruido, creo que el internet está mejor, eh, no sé, incluso la vista, ¿no? yo Dicen por ahí que pues igual ya no te lastimas tanto, aunque dicen todo lo contrario, pero pues ya no está ni la sí. luz del día. O sea, son varios factores que al final en conjunto, no solo es porque sea de noche, ¿no? Sino, este, yo entiendo que hay personas que les cuesta mucho levantarse temprano, por ejemplo, pero a mí no, puede que un día me digan, oye, Nat, este fin nos vamos de excursión, levántate a las cuatro, sí, no hay problema <laughs> pero a mí me ves el domingo ya igual desvelándome, trabajando, entonces todo depende mucho también la condición y cómo la persona eh, suele trabajar y cómo se adapta también, porque pues ahí es donde tal vez estamos no es que seamos malos, sino que nos adaptamos a ciertas situaciones ¿no? Yo claro. estoy de acuerdo para mí la zona o el momento de mayor productividad en el día es ese... Eh, día en acá. Vivo en una zona donde hace mucho calor, entonces la Gutiérrez. Entonces el calor te impide hacer cosas realmente de capacidad de concentración en, al momento, al inicio. Mis mejores horas son no, así, pasando a la comida, 3, 4 de la tarde, hasta como a las 8, 9. Y te diría que en la noche y la madrugada, pero ahí me distraen mis amigos que si vamos a jugar, que si vamos a esto. Entonces les mentiría que si yo les digo amigos, que la... Es lo importante. Eh, Ajá, si sí, yo les mentiría si les digo que en la, madru en la madrugada no, o sea, de verdad, de las 10 de la noche en adelante, o sea, la tentación de, de irme a recrear, por así decirlo, es más grande y eso hablaremos más adelante, concentrarse. Muchas veces pues no vas a, no vas a poder eh, ignorar, eh, no vas a poder apartarte, o sea, hay cosas que te van a distraer, que te van a tentar y pues uno tiene que concentrarse porque al final de cuentas se los he dicho, el trabajo te da de comer y el juego no te da de comer o tus hobbies no te dan de comer. Ojalá algún día tus hobbies te den de comer, pero desde pues, pues mi De momento no. Sí, yo, yo creo que, eh, bueno, en este tema y los tips que vamos a seguir dando eh, más adelante, y yo creo que para mí, como eh, po, lo, algo que podría englobar este tema de productividad y concentración es equilibrio y organización, ¿no? Eh, muchas veces, exacto, como dice Rafa, bueno, pues ok, voy a jugar, pero sé que eso no me va a dar de comer, sin embargo me está dando una satisfacción algo positiva y eh, siempre vamos a requerir de un break, no no nada más irnos de, 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 de largo y bueno, el siguiente punto, justo a eso queríamos llegar eh, ¿cuál es tu perspectiva eh, eh, bueno, cuál es la perspectiva de ustedes y la del público eh, en cuanto a trabajar mejor en lugar de trabajar mucho o que consideran ustedes trabajar mucho, pero tal vez justamente lo que decíamos, ya no rindes tanto, ¿no? Claro. Eh, de hecho, justo esa línea con mi perspectiva del horario, eh, por ahí alguien comentó, dice, soy prácticamente nuevo. ¿Cuáles son sus redes sociales? Yo cambié mi, mi username aquí, mi, user a mi, mi username en Twitter. No sé si ustedes también lo quieran cambiar para que la gente los identifique. Es se aquí donde se Graphics. ¿A ¿Usted no tiene una pestaña que dice Graphics? Eh, aquí ah, la sí, que... Sí, creo que ya la puedo editar. ¿Ya? ¿Cómo Apá. es? Ah. Eh, Hay una pestaña Graphics eh, por ahí. Bueno, si quieren, ahí está ya. Esos son los User en Twitter, porque nos gustan seguir. Eh, yo les no quiero decir de que, de que aunque sí, en ocasiones me conviene trabajar en la noche y, y me gusta y soy muy productivo, después de un par o tres, ya sé que me voy a levantar cansado y todo el día voy a estar cansado y eso me quita mi productividad. Yo honestamente prefiero levantarme temprano como para estar a las nueve y levantarme querido. de trabajar a las cuatro o a las cinco y ya, esa es mi, mi mejor productividad porque después voy a estar con mi hijo, me voy a divertir, voy a dormir temprano y al otro día voy a estar igual de fresco para trabajar. Y eso, y eso o sea, se alinea con lo que dices, o sea, a veces... Confundimos productividad con trabajar mucho cuando la verdad es que lo ideal es trabajar lo suficiente, lo necesario. En buen estado. En buen estado y después olvidarte del trabajo lo más que puedas. O sea, y ya después al otro día vas a llegar igual de emocionado. Si no, eventualmente te vas a quemar, como dicen los en, en inglés también, vas a llegar al burnout y pues nadie quiere eso, ¿no? No sé ustedes. Creo, creo que coincidimos en que es mejor siempre es necesario descansar y desconectarse del trabajo. De hecho, el promedio eh, de o sea, sí, de, como de ingenieros programadores de software, tecnología, eh, el Average es entre 4, y cinco horas. Cinco horas ya es mucho realmente de, cuan, de realmente cuántas horas eres productivo, ¿no? Y, y entiendo que a veces hay justamente jornadas tan grandes, pero realmente cuántas horas tú trabajaste así full, ¿no? ¿O, o, o realmente hiciste sí valer tu trabajo, no? Un amigo me dijo una vez que él se dio cuenta que pasaba de sus ocho horas del trabajo, cuatro horas de ellas pasaba viendo memes en 9gag y las otras cuatro <laughs> la, sí las, las se dedicaba bien. O sea, en este punto que de verdad entendió que eso terminaba por ser su horario de trabajo, pero pues por más que pudo intentar dialogar ahí con su jefe o algo así, claro, no le vas y le dices al jefe, paso cuatro horas viendo 9gag, pero... O sea.. A lo que voy es entender también cuál es tu mejor momento y cuál es tu horario, cuáles tus formas. Por ejemplo, alguien dice por ahí, prefiero trabajar eh, cuatro horas bien que ocho horas pompa. Aquí en nuestro lenguaje es ocho horas nalga, que quiere decir estar sentado <laughs> sin productividad alguna. Sí. Es lo que, dijo, lo que dice Milcar y yo estoy de acuerdo con él. Acá. Pero es, bueno. Es, eso de las ocho horas es totalmente... Tú, no sé, un mito. Nazi eso tiene... es totalmente Ahora, Latinoamérica, eso es full latam. O sea, si ya tú... en, en Alemania laboral, en la jornada laboral de seis horas. Es que seamos sinceros, o sea, me, el mexicano, el latino, él, le encanta pachanguear, le encanta en su día a día, es como eh, siempre tenemos algún punto, algún espacio en, en nuestro día, en nuestro vi en nuestra vida en la que es muy recreativo, nosotros países, sí, sin hablar de más o menos, pues sí, hasta dicen que hasta el mismo clima influye, ¿no? De que o oh, son muy fríos y ahí nada más, ¿no? No, aquí es de que ya con la vecina te saludas y ya estás con media hora platicando y eso tal vez te vaya a hacer bien, ¿no? O sea, es un comentario, ¿no? no va a ser feliz sí, y, 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 no, y no se trata de ser flojo, eso es lo que lo mejor, o sea, que uno puede trabajar y, y bueno, mi papá es como una persona muy interesada en esto de la medición de tiempos y, y tiene hasta una certificación, o sea, a eh, mi papá le encanta ah, esto de medir tiempos Me acuerdo. Él, ajá, él tiene sus Excels donde él mide su, su productividad. El personal software process, algo así, ¿no? Me acuerdo, no manches. Sí, ajá. De qué te vas eh, midiendo. Sí, y él, y él dice: O sea, mis horas productivas al día son cuatro. Y, te, y puede que haya días que te más, pero usualmente es cuatro. Eh, entonces. Sí, ese día que un aumento. La verdad, tú dices: O sea, tú lo no vas y le dices al jefe que lo del Nine Guy, pero por ejemplo, a menos que seas Eduardo, porque Eduardo, no sé, eh, no Sin sé quínico. si lo estoy diciendo... Pero... Antes, media hora antes del horario de salida, lo veías viendo capítulos de Bob Esponja o algo así. O sea, y... Lo vi pasar por El Pulso de la República, por Bob Esponja, por Rick and Morty, pero de él, a las cuatro y media en adelante, ciertamente, él le andaba claro ahí echando su videíto. Y pues, la neta, o sea, lo tienes que entender. O sea, si, si eres el jefe, pues tienes que maximizar esas cuatro horas, recibir lo mejor y ya después... Lo demás pues es cosas de que quizás un poco más secundarias, contestar correos, este, dudas, comer, muchas otras cosas, ¿no? ¿Es cierto? Obviamente, pues esto es en un mundo ideal, entendemos que algunos de ustedes probablemente tengan empleadores no tan no tan simpáticos. Bueno, pero no importa. Hoy vamos a hablar de la, la otra parte, es la parte de la recreación. Nos queda claro y espero que ustedes también, que hay que mantenerse frescos, hay que mantenerse no motivados, porque la motivación es otro tema, mantenerse eh, en buen estatus mental, por ejemplo, en Estados Unidos, disculpen que digamos esto, pero la verdad, la mayoría de los conceptos en cuanto a software, pues fueron inventados allá y deben allá eso que los empleadores allá llaman life balance, o sea, qué tanta libertad te dan ellos de vivir, o sea, de tener una vida y el trabajo. Para quienes no lo sepan, eh, muchas de las empresas top a las que uno se quiera llegar muchas tienen muy poco puntaje en, en algunas encuestas esto que se llama Life Balance, que quiere decir que Google tiene una oficina guapísima con piscina, con cosas así además, para que estés todo el tiempo posible en esa oficina, y literalmente que no salgas, o sea, en este punto o sea, que dejes de vivir para que estés allá, yo creo que la productividad está plenamente ligada a tu buen estatus no sé si alguno de ustedes alguna vez ha estado deprimido porque terminó alguna relación o algo por el estilo no sé, se le falleció un un familiar, cualquier eh, razón eh, que esperemos no pase por una tristeza que te hace tener una baja emocional, se ve reflejada en, en, en tu trabajo. Obviamente, pues los accidentes y las desgracias pasan y hay que entenderlas, ¿no? Pero hay otras, eh, otras emociones que sí están en nuestro control y que debemos procurarlas, debemos estar eh, bien, en buena forma. Si tú dices, no voy a tirar 12 horas, no voy a dormir en las noches y en las mañanas eres un ogro. Tu carácter es malísimo, tienes problemas con tu familia y con tu gente porque tienes un carácter de la fregada en la mañana, porque tuviste la brillante idea de programar toda la noche y querer ser productivo. Entonces no estás siendo integral ni productivo genuinamente. Estás dándole muchas horas de, de dedicación a algo y probablemente a la larga eso no te haga eh, ser eh, tan productivo. ¿Qué, ¿Qué un, ejem un, un ejemplo de eso es la situación actual de, de la pandemia. O sea,. Eh, Agradezco cada tweet que por ahí aparece en mi timeline de alguien recordando que no es un concurso de productividad, de que eh, no tienes que estar en modo eh, full productivo y... ¿Quién aprovecha todo, más el descanso? Todo el tiempo. O sea, es un ejemplo, ¿no? De que esas cosas alteran, pero bueno, son cosas que están fuera de nuestro control. Para hablar de lo que sí está en, dentro de nuestro control, pues si quieren pasamos a los de las metodologías y a, eh, que básicamente son estrategias que uno puede utilizar para que eh, uno pueda que por que por ejemplo bienvenido de veloteca él, él ya está empezando a hablar de una que es la del pomodoro una de las más populares pero sí, si quieres sí, Natsumi sí. tiene una muy interesante que es el de las cinco s japonesas pues si nos puedes contar a detalle de qué se trata eso sí bueno este le comentaba a Ariel y a Rafa que me gustaría bueno me Quería eh, comentarles o compartirles acerca de esta metodología de las cinco S, cinco S japonesas. No sé si hay alguien en el público ya haya oído hablar eh, sobre esta metodología que nos comparta, que nos diga. Pero básicamente forman de cinco etapas, que la primera es Seiri, que es clasificación, Seiton es orden, Seiso limpieza, Seiketsu es estandarización y Shitsuke, que es disciplina. Y bueno, no quiero dar todo un podcast sobre esta metodología porque pues hay mucha información en internet. Sin embargo, les quiero dar como mi analog analogía eh, eh, con respecto a, a, no sé, a como softwareanos, como programadores. Y bueno, eh, esta metodología se ha aplicado a empresas muy grandes como lo es Coca-Cola, Walmart y bueno, empresas. O sea, grandísimas que a su vez tienen, eh, eh, pues sí, o sea, eh, plantas de manufacturación, de producción de procesos y demás, y la han aplicado. Bueno, ¿cómo podríamos nosotros, pues, aplicarlo a, a nuestra vida como programadores? Por ejemplo, clasificación, que es la primera S, pues, justo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, tener bien segmentado todas las áreas que eh, tú vas a necesitar para poder ser más productivo, para ser ordenado, clasificar y muchas veces no lo hacemos por, obviamente, por desidia, por flojera, por lo que sea, pero claramente, o sea, yo por qué me atrevo a compartirles esto, porque pues obviamente, bueno, yo he tratado de aplicarlo y creo que me ha funcionado y sí vi como una mejora en cuanto a, perdón, en, este lugar, en cuanto a tiempos, ¿no? Eh, siempre tener ordenado, este, bueno, clasificar es primero lo que sí y lo que no, ya me acordé, eh, porque el siguiente pas paso es el orden. ¿Cómo es? es como un tipo de apuración y creo que eso lo hacemos también en nuestro código, ¿no? De, de decir, esto sí, esto sí, esto no, o no sé, que dejamos imports ahí volando y que ni siquiera los vamos a utilizar, sí. o dependencias que ni siquiera vamos a utilizar, podría ser ese tipo de, de, de ejemplos, ¿no? El orden, ahora sí. Eh, bueno, hablando ya de arquitecturas, por ejemplo, cuando ya creamos nuestros paquetes, por ejemplo, para una aplicación, y hay muchas, muchas veces tenemos paquetes para lo que es destinado, nos sé, entidades, eh, tus bins, tus DTOs, y la neta, como todos son clases, y puedes tener al final de cuentas clases en clases donde tú quieras y métodos y demás, mantener un orden, o sea, un estándar donde tú digas yo tengo aquí son mis constantes, aquí están todos mis, mis, mis entities y todo, ¿no? O sea, mantener ese orden, ¿no? Perdón. Saludos. Se hizo que es limpieza, y bueno, eh, a lo que uh, mencionábamos, ¿no? En, en lives anteriores, ¿no? De algunos, algo relacionado a tu código. O sea, mantener un código entendible, limpio. Y no estoy hablando de que dejes <laughs> dos líneas de código y ya hizo todo, ¿no? Y. No, entendible también, porque parte de la limpieza, algo que sea claro, es que tu código se entienda para todos, no solo para ti, de que ya haya más una variable ahí que ni se entiende, ¿no? Bueno, estandarización. Bueno, se, se, se entiende que todas estas anteriores tú puedes crear tus propios estándares. Por ahí este, eh, comentaba Uriel sobre su papá, saludos a su papá Uriel, eh, <laughs> sobre que él creó eh, como estándares para medirse como programador, qué tan eficiente tú vas a ser escribiendo tu código y cómo tú puedes ir eh, mejorando, ¿no? Eh, crear tus propias métricas y estándares investigando, ¿no? Porque puede que... Eh, por ahí algo te sirva a ti, alguien más, ¿no? Entonces ahí, adaptarse. Y por último, creo que esto es de oro, o sea, esta regla o este último paso es la de oro. Disciplina, de nada te va a servir aplicar las anteriores si no tienes disciplina, porque más adelante puede que tú digas, ah, pues ya lo limpié, ya está en orden, está clasificado y ya tiene estándares. No, más adelante llega alguien más, <laughs> llega alguien más y ve tú a saber ni documentado ni nada no disciplina quiere decir que aplicamos o sea pero bueno por ahí este eh, también vi un comentario eh, de clean code es y también está de clean coder o sea son dos libros distintos eh, yo ya leí clean code este de nuestro buen Bob <laughs> y sí por ahí puede que lean ese libro pero la verdad hay más libros a ver si más adelante les compartimos, voy a la tarea de, de, de poder compartirles lo que me ha servido, lo que le ha servido a, otra, a otras personas y demás, ¿no? Pero, neta, disciplina es la, la clave, o sea, mi misma madre me lo ha dicho, ¿no? Hija, prioriza y disciplina. Por ahí dicen, ¿no? Que <coughs> los japoneses no es que sean, este lo, o sea, súper genios y aquí los más inteligentes del mundo, sino más bien ellos mismos lo dicen. Nos regimos por disciplina. Y bueno, para mí es eso de cinco S japonesas. Investiguen mucho. Yo sé que lo han aplicado en empresas, por ahí vi otro comentario, pero aplicarlo en nuestra vida, ya sea en el profesional, en nuestra misma casa, al final un todo, ese orden nos va a traer mucha armonía para poder justamente ser productivos. Perdón por mi gran stand-up. No, adelante. Para eso es el espacio. Eh, yo estoy de acuerdo, había escuchado alguna vez hablar de las cinco, de las cinco S en este tema, sobre todo porque es un tema muy eh, a final de cuentas, administrativo, o sea, sí lo había escuchado de empresas, de formas, y que así funcionan los, los japoneses. También había escuchado ahí que los chinos funcionan con esta onda de las, de las ocho horas al día, ocho horas para trabajar, ocho horas para estudiar, ocho horas para dormir. Bueno, cosas raras de los chinos, ¿no? Eh, <laughs> bueno, perdón. Perdón, perdón, comentarios xenófobos. Cosas extrañas que que pueden que a veces uno escucha. ¿Por qué? Porque somos latinos y nos cuesta creer a veces que, que se tenga que regir o que se tenga que aplicar. Porque venimos precisamente de una, de una cultura demasiado relajada en ciertos aspectos. Eso es lo que lo que yo creo. Cosa, eso no quiere decir que deseamos eh, seamos malos eh, trabajadores ni nada similar. Pienso no es. que cumplimos y todo lo demás. Sin embargo. Y de no. hecho, o sea, en general, los países en Latinoamérica son los que más trabajan del mundo, o sea, Exactamente, por ejemplo, que... mencionaba de, de las horas, o sea, es México, Chile y otros ahí en el top eh, donde uno cree que van a otros países, ¿no? Pero, pero sí, contigo, o sea, se trata de trabajar inteligente y y estos esquemas son muy importantes eh, para hacerlo de esa manera. Yo estoy de acuerdo mucho en la última parte en el tema de la disciplina. Ya hablaremos más adelante y de, de, sobre eso un poco aún más. Estamos ahí en nuestra agenda. Eh, es la última parte. Bien, tenemos esto de las cinco S eh, japonesas como primer eh, ejemplo caso de trabajar. Tenemos algunas otras más. Por ahí está Pomodoro. Pomodoro es una metodología de trabajo. Es relativamente sencilla de explicar. Básicamente tener pequeños lapsos de tiempo cronometrados. Eh, la gente varía si entre 20, 25 o 30, o 30 minutos cumples una actividad y durante esos eh, momentos no puedes hacer otra cosa más que lo que estás trabajando en esa actividad y después de una serie de 4 o 5 pomodoros cumplidos te das tu relax o tu tiempo de descanso para trabajarlo. Eso es a grandes rasgos, por supuesto, hay eh, maneras de llevarlo más allá. Para muchos quizás les puede servir en el tema de concentrar su tiempo. Si lo que no sabes administrar es tu tiempo. Si eres una persona con falta de concentración, en esos 25 minutos probablemente te distraigas en eso. Eso es otro tema que hay que abordar. Yo les diría a muchos de, usted, de ustedes, como siempre, se trata de conocerse uno mismo y entender cuáles son sus flaquezas y cuáles son las virtudes de cada uno. Yo les voy a poner un ejemplo. De las tres personas que vemos acá. Yo les diría lo siguiente, yo conozco a Natsumi es una persona turbo ordenada. De verdad, le gusta tener todo en orden. No descarto que ahorita su escritorio eh, debe ser 15 veces más Mimí. ordenado que el mío. Eh, el, el, el mío tiene una pila y tiene unas marías. nada más para El aquí. mío tiene una, no sé, <laughs> de uso, una tapa y un control de PlayStation. Y un el arbolito mío. aquí, mira. Ajá. Uriel, no, sin llegar a ser una persona desordenada... Es una persona que, a diferencia de muchos, no carece de desmotivación. No carece de motivación. Uriel es una persona que ama lo que hace y se sienta ahí, va a disfrutar lo que haga y va a ser. Incluso el tema es sacarlo de vez en cuando para que esté allí. Y yo estoy más en el intermedio de que concentrarme, orden. Y tampoco soy turbo desordenado ni nada similar. Pero he ido aprendiendo con el, con el tiempo. Pero hay uno que entender las flaquezas. Por ejemplo. Eh, ella es muy eh, ordenada. Yo tengo que trabajar más en concentración. Algunos tenemos que trabajar más en, en el orden. Por cierto, eh, hay cosas que a veces, por no querer darles importancia, nos, nos pasan factura más adelante. Les voy a citar un ejemplo. Yo conozco un amigo, un amigo que no tiene el hábito de actualizar su software o alguna de las cosas con las que él trabaja de vez en cuando. Y eso a la larga, de vez en cuando, algunas veces. Le pasa factura, porque pues de, es. Una... De, de mí no vas a estar hablando. De no, mí. No, es otra... De mí. Es otro amigo, tengo, tengo varios amigos. No, no, no pasa nada. ¿Ya es Pero... otro mejor amigo? No, <laughs> Otro quinto mejor amigo. Eh, pasa esto, ¿no? Que unas veces eh, uno cree que por estar siendo productivo, ay, no me fijo en estas pequeñeces, no soy ordenado, no soy este. No soy, digamos, intencional con mis herramientas o con mi entorno y eso puede mermar tu productividad a cierto, a cierto tiempo. Por ejemplo, no sé, no tienes tiempo a veces ni de fijarte ni de limpiar tu computadora o algo por el estilo. En un año, año y medio, esa computadora va a fallar de alguna manera, de alguna forma, y adivina cuánto tiempo vas a perder de ese día si no es que varios por no atenderse. Eso también a final de cuentas es productividad y de qué viene pues precisamente del orden y de la digamos de la armonía eh, de tu espacio. Eso lo hemos ido eh, aprendiendo. Yo me gustaría, me gustaría poner eso sobre la mesa. ¿Qué tips dar también para que las personas eh, puedan tener una mejor, un mejor ambiente de trabajo que no les pase factura eh, más adelante? Hay personas... Mande, perdón. No, 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 Uriel. adelante. Hay personas que sí son un poco descuidadas en esto porque lo ven como una pequeñez en ese momento, que eso no te va a dar, o sea, casi, casi eh, desinstalar esos programas, estas cosas, no te va a dar dinero, sí, no te va a dar dinero, pero no te va a quitar tiempo más adelante que sí podrás invertir en, en, en otra cosa sí, totalmente. O sea, de hecho, aquí también dice Coselio Ramírez que si por ejemplo un, un consejo de para concentración. Yo pienso que precisamente estas eh, eh, metodologías de, de productividad de la que estamos hablando son especialmente hechas para las personas que nos cuesta mucho concentrarnos. O sea, si no, si digamos no tienes eso cuando tú dices que ya he desorganizado de por sí o que estás super mega motivado por el proyecto, que créanme, la motivación va y viene. Es variable, sea, Ajá, esa va y viene. Nadie está motivado los seis meses del proyecto. Entonces, no te puedes recargar solo en eso. Ahí es donde entran Gracias. las metodologías, ¿no? O sea, ahí es donde, eh, y lo que dice Natsumi, ser disciplinado primero a la disciplina y después al esquema que te haya heredado esa metodología, mantenerlo. Ya habló Natsumi de las cinco seses, ya habló Rafa brevemente del Pomodoro, porque bueno, casi todos conocemos el Pomodoro. Yo nada más quiero agregar el flow time, porque a, a mí personalmente el Pomodoro no me gusta. O sea, no me gusta. Pues, es lo que yo digo. O sea, como programador no puedes hacer nada en 25 minutos. No sé cuál es el valor del pomodoro. O sea, en ese tiempo que una tarea muy compleja no la puedes terminar en 25 minutos y después vas, te distraes y luego otra vez tienes que volverte a meter en el problema. Entonces ahí se heredó una... Del pomodoro se derivó esto que se llama el flow time, que en lugar de que dividas tu... Eh, tu día de trabajo o tu sesión de trabajo en pequeños periodos de tiempo, como lo haces en Pomodoro, primero defines una tarea eh, grande o algo así, que es la que vas a resolver en tu sesión de trabajo. No estamos hablando de que todo el día, sino de que digo, me voy a sentar a resolver este book en específico, y esa es tu tarea que vas a resolver durante esa sentada. Esa es la parte clave del flowtime, el unitasking, como le llaman ellos, es decir, una sola tarea. Entonces agarraste tu tarea y ya después empiezas a trabajar y ahí no hay un break de tiempo cada 25, sino puedes sentarte 25 o 50 minutos o lo que necesites y ya cuando, y ellos, y esta persona que creó el flowtime recomienda que una vez que te empieces a sentir distraído o cansado, tomes un break y que el break tiene que ser con respecto al tiempo que pasaste concentrado. Si entre más tiempo hayas pasado entre breaks, más largo debe ser el break. Eh, pero no está sujeto a ninguna medida de tiempo. Lo importante es el unitasking. Eso para mí es una de las grandes claves de la productividad. Evitar el multitasking lo más posible. Alguien por ahí en el chat decía, si lo quiero volver a repetir, lo destaco aquí. Decía, yo estoy haciendo algo me acuerdo que tengo que hacer otra cosa, me pongo a hacerla y se me olvida lo primero. Multitasking, eh, metiéndose con tu proyectividad. De verdad, una sola cosa. Es más, aquí en Código Facilito... pasa, o sea, la, la, también a mí me pasa, o sea, yo estoy de que escribiendo un correo y me acuerdo, ah, bueno, de mientras que contesto... Me acuerdo que tenía viral, que enviarle un correo a otra persona y otra forma o algo así, y ahí voy, ¿no? Ay, me acuerdo, eso soy yo. Ajá, y se te olvida. Entonces... Eso te hace eh, disperso. Y eso no es productivo, a final de cuentas. Tiene que ser una tarea. Incluso, les digo, yo aquí como la oportunidad que tengo, digamos, en ocasiones de, de una especie de manager aquí en Código Facilito, yo les, yo les he incluso sugerido al team de que en toda la semana una sola tarea. De que cursos, solo eso toda la semana. De que boxe la plataforma, eso toda la semana. De que soporte, eso toda la semana. Eh, porque de verdad, o sea, eso de eh, una sola cosa, pues es, es lo mejor, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Uriel, ya que, eh, bueno, antes me daban mucho el consejo de bueno, priorizar, ¿no? O sea, por eso también en el desarrollo de software hay este eh, sí, priorización, eh. En, en con base a pues sí al, al deadline que vayas a llegar, pero pues cada uno es de distinto de distinta dificultad o de complejidad, ¿no? Entonces, eso de ir paso a paso y primero agarras una tarea y hasta que la finalizas agarras otra, eso está muy bien porque pues no sé, o sea, bueno, a mí me ha funcionado también. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, en cada sprint, si en el caso que utilizas Scrum, por ejemplo, o bueno, aplican en tu proyecto, eh, en cada sprint tú tienes tus tareas, ¿no? Incluso a veces te asignan los tiempos y tú dices, ¿what? O sea, <risa> <risa> está mal estimado, ¿no? Pero cuando vienes a ver, dices, no, sí estaba mal porque la neta me tardé menos o cosas así, ¿no? Pero ya hablando sobre el tema de que tú vas a agarrar para ti lo que sea más importante en ese momento, pero también en el que tú te sientas más cómodo también. Porque muchas veces queremos empezar como por algo que ni siquiera entiendes del todo y bueno, tal vez agarra una tarea más pequeña, ¿no? Entonces, pero sí, baby steps, paso a paso, eso es lo ideal. Bueno, sí ha funcionado mucho, la verdad. Oye, sí, ahorita que hablas eso de de a veces te quieres sentar a hacer algo que no sabes ni qué onda, yo yo aplico mucho eh, eso para también ser productivo, de que y es algo que siento que he adquirido con mi experiencia en desarrollo, de que a veces viene Alex, que tiene muchas ideas, o siempre está pendiente de los books, es mucho más estricto en la calidad, o Luis, y me dicen, hey, es que está esto, ¿cómo lo solucionamos? Y yo le digo, bueno, o sea ahorita lo checo. Y, y de verdad, yo Puede pasar días en que yo no haga nada de eso que me dijeron, pero es porque estoy pensando cómo lo voy a hacer, o sea, y hasta que tengo claro cómo lo voy a implementar y cuál es el error, o sea, de que ya, ah, voy a crear estos archivos o necesito una tabla o lo que sea, ahí lo hago. Y a veces me puedo tardar 15 minutos o 10 minutos en, en subir el código y subirlo, en hacer el código y subirlo, pero es porque, de verdad, primero tienes que ponerte de que qué voy a hacer, o sea, de verdad, saber tener claro sin qué voy tirar a tirar todo lo demás. Claro, por sí. supuesto, sí. Esa es la parte, o sea, realmente te mueves, o sea, según los proyecto en el que tú estés trabajando, igual te mueves entre hilitos, o sea, te pueden decir, haz tal cosa que para alguna persona le significa, dices, ah, qué tan complicado puede ser, pero hacer eso sin golpear o trastear sí. todo lo demás tiene su gracia. Ya no andan hablando mal de Eduardo porque ya está en el live, eh. O sea, sí, de ah, que... ya está el Eduardo. Hola Lalo, es el mejor. Eduardo, Eduardo. Este Rafa anda diciendo que tu tip de productividad es este. los últimos 30 minutos del día, de es <laughs> en los capítulos de Bob Esponja. Cuando veía el pulso de la República. <laughs> También. Bueno, un saludo Buena a la temporada. una temporada no. en la que nos hizo muy feliz, este. No me acuerdo qué veíamos Oye, a la hora de la El comida. Eduardo del Mundial. Ah, el Eduardo del Mundial, es cierto. El Eduardo hizo feliz a él y a todo el equipo porque en el Mundial de Rusia 2018, eh, él era el que todo dijo: bueno. Subamos la tele y veamos los partidos en ese, en ese momento mientras estamos trabajando. Uh, y hay, hay de todo. Buenísimo. Pero pues, a final de cuentas, fue un buen, un buen momento para recrearse. A final de cuentas, eh, nos unió como equipo y sacamos un poco de la de la rutina, a final de cuentas, que la rutina no siempre no siempre es positiva. Te puede ayudar para fortalecer tu disciplina, pero también te puede matar. Recuerdo puede que mal. cuando recién entré a trabajar, exacto, recuerdo que recién entré a trabajar esta, a esta oficina, Eren, no, no les estoy mintiendo, era un cuarto medio oscuro, con cinco personas con audífonos sin decirse una sola palabra en toda la bendita mañana. Entonces Ay, yo decía, qué, ¿qué, ¿qué pasa acá? No hay, no hay. De mis necesidades ¿Un sociales. <laughs> Abraham Maslow estaría decepcionado de usted. Las personas tienen necesidades sociales también que hay que rellenar. Y bueno, a final de cuentas, sí, yo sigo, hemos sido mejorando también eso, porque a final de cuentas tener un buen ambiente, a final de cuentas hace mejor las cosas. Ya no vas desmotivado a trabajar como que ah, me voy a encontrar otra vez al Rafa y al Uriel. Qué hueva, ¿no? Porque eso puede Por pasar, ahí... o sea, que, que estés descontento con, con tu entorno veo dos comentarios que son como muy al extremo, o sea, no al extremo de cómo el programa el Alex... este de cosas extremas. Dice qué opinan del exceso de confianza. Y el otro dice qué piensan de ser muy procrastinador, perdón, procrastinar. De mí, de eh, mí no van pues, a estar hablando. <laughs> Estábamos hablando hace rato, ¿no? Sobre equilibrio. O sea, nunca ir, estar oscilando de aquí para allá no es bueno, porque en, en algún momento te vas a ir del otro lado. O sea, más de un lado que otro. Y eso, pues obviamente, te va a traer desequilibrio en tu vida. Y no solo de tu vida profesional. Todo repercute a tus demás áreas de tu vida. Entonces, el equilibrio es muy importante. Tampoco eh, decimos que trabajes todo el día. Porque en mis mismos trabajos, gracias a Dios, me han dicho: no, o sea, da un stop. Y tómate un break. Y eso te ayuda a refrescar tu mente. O, y, y, y muchas cosas así, ¿no? Entonces el exceso de confianza, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿qué tanto se refieran? Pero eh, lo que es el trabajo es el trabajo. Y eh, por ahí yo una vez vi un post muy interesante sobre, pues, el trabajo, o sea, muchas veces lo, lo confunden con, somos una familia, no, yo tengo mi familia, son, es trabajo, es una compañía, yo estoy aportando algo acá para que salga un producto, no nos confundamos mucho. Y recibir eh, un sueldo. <laughs> Exacto, o <laughs> sea, es parte de tu vida, sin embargo, no es tu familia. Hay que tener sí. muy en cuenta eh, eso, o sea, lo que es de cada quien, ¿no? Y de cada cual. Sí, porque cuando. O sea, y, y no tiene que ver con llevarte mal con tus compañeros, pero cuando no. te tratan de asignar la idea de que son tu familia, es así como que. Para que cuando haya que decidir entre la familia y el trabajo, o sea, te hagan creer que es igual cuando entre, no, o sea, entre la familia, la familia está y la aquí, familia. el trabajo entre la familia entre la y la familia. familia, y la familia. Eh, bueno, aquí hay un comentario que de Christopher de Coderos, que un saludo, gracias por estar aquí. Dice, ¿concentrarse con una hija de dos años? hablabas un rato. Sí, mi hijo tiene un año y nueve meses y, y deja tú el escándalo o eso algo que él pueda hacer o sea yo lo puedo sentar aquí a mi lado y él está aquí viendo caballos y, y está tranquilo ah. pero es cuando no está conmigo y lo escucho y, y de verdad yo estoy según aquí pero mi cabeza es como con ganas de bajar a estar con él es esto un reto pero pues sí hay, hay, que, hay que resolverlo no sí, y hablando pues de resolver cosas si quieren pasamos a el tema de los tips ya más puntuales, más prácticos, hasta o en estas metodologías que hay mucha teoría y claro. lo que sea, pero tips ya concretos que puedo aplicar para, eh, para la productividad. Tenemos ahí algunas apps, tenemos ahí algunos tips, si eh, bien empezamos con uno que recomendó Natsumi, que es Clockwise, eh, que es una aplicación que les puede dar a, para todo eso la productividad. No sé si nos quieras hablar de, de qué, cómo te puede ayudar eso, Natsumi. Sí, eh, ser muy breve, ¿no? Porque pues, también, o sea, para no, no andar mucho en todos, eh, de manera personal lo he utilizado para, bueno, básicamente es un calendario, o sea, como tipo asistente donde tú puedes ir eh, como llenando todos tus tiempos y tus tareas y las áreas en las que tú gastas tu día a día. Pero lo padre es que lo puedes como linkear, bueno. Sí, eh, a distintas plataformas, por ejemplo, con Slack, un ejemplo, ¿no? Y, y ahí mismo, pues, se ve que cómo va yendo tu día, o sea, de, de qué estás haciendo, en el, en el sentido de que sea, sea, sí, se acopla mucho a tu trabajo, a no tanto tu vida personal, sino lo que vas haciendo en todo el día, ¿no? Entonces, eso, pues, es muy práctico, este... Y sencillo de utilizar, se puede poner también como, como una extensión de, de, de tu navegador, eh, también para el, todo lo que es de la Google Suite. Yo sé que Google Suite pues, es de paga, pero bueno, eh, te ayuda bastante, ¿no? Por, por lo general no. he visto que lo utilizan mucho para a nivel de empresa, ¿no? Cuando obtienen ese tipo de licencias, pero eh, era bueno pues comentarlo, ¿no? Vale, sí, claro. Eh, también eh, ambos, Natsumi y yo, eh, eh, les recomendamos eh, tomar notas y para eso, pues Natsumi decía Evernote, eh, pero también ambos decíamos Notion, eh, notas, y ahí por, por aquí también durante el, el, el live ya, pues eh, haciendo a, alusión a que Código Facilito es una escuela, pues también... Eh, mencionar que este tipo de esto de estar tomando notas también te puede ayudar a ser más productivo a la hora de tomar cursos o a la hora de estar en clases o sea si si estás tomando notas pues aprendes mejor y estás más concentrado en eso a que si estás a, o de nuevo el multitasking no de que estás checando o de que estás viendo las cámaras de todos en zoom o sea eso de tomar notas está muy bien y además yo creo que te ayuda como a reafirmar lo que estás este, haciendo y a pensarlo bien antes de, de entrar como en código o en implementaciones. Así es, por ahí leí también este que comentaron sobre Todo List, que es de Microsoft. Ese también es una herramienta muy buena, de hecho lo anoté. Este, práctica muy intu intuitiva para pues utilizar. Y creo que regresando un poquito de Notion, a mí se me hace muy Perdón sí, Rafa, adelante. No iba a preguntarles que me hablen de ese to -do. O sea, yo uso Microsoft. A mí me hace falta a veces enfocarme en las tareas del día, que eso es un to -do, a final de cuentas. Hay que saber algunas diferencias, las herramientas de productividad, están las que te ayudan para el día a día y están las que te ayudan a, a mejorar tu productividad en un parámetro más general. Hay apps que te permiten hacer eso. Tú no sabes si estás siendo productivo o no, hasta que no ves anotadas las cosas que hiciste y las que te faltan por hacer. Si no tienes un indicador de cuántas. De cuántas cosas hiciste y además, tú puedes sentirte, y de verdad, de sentirte, sentirte productivo cuantas veces quieras. De verdad, cualquiera de acá puede alegar y decir, me sentí productivo, pero fuiste productivo no. Para eso sirven las herramientas: para decirnos que cumpliste, que no, qué problema resolviste, qué tarea completaste, qué curso que determinaste o qué temas culminaste. Ahí es donde las herramientas cobran totalmente el sentido. Este es el, 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 el Tuduk del que están hablando. El que está en, aquí en mi pantallita, Sin para sí. que se den una idea. Creo que, no sé, o sea, ya hablando como del mundo startup, pero no sé si este To Do es la, el resultado de que Microsoft has adquirió eh, Wishlist, creo, o algo así, o sea, eh, que era una app de, de To Do's de productividad. Pero bueno, sí. o sea no estoy 100% es seguro, pero creo que sí. Eh, bueno, eh, ¿tenían que... algunos más? Lo que mencionaba Rafa es muy importante, muy interesante, que hay apps que justo que es de tu día a día, de qué hiciste ayer, qué estás eh, tú de hoy y qué para mañana, ¿no? Hay eh, justo que te organiza por tiempos, por semanas, por días. Notion, que habíamos comentado, sí es bueno, o sea, es como más para documentar, eh, incluso si quieres tenerlo en la nube y no necesariamente usar, por ejemplo, Office y todo eso, es, tienes... Notion, ¿no? En el caso de To-Do List, pues, como dicen, ¿no? Las cosas que estás por hacer, las actividades. Y por ahí hay otro que es, de hecho, se utiliza para los proyectos ágiles. Bueno, hay hay methodology, eh, que es Pivotal Tracker. Y es un Agile Project Management, perdón. Y, pues, ahí básicamente haces como grupos de, no sé, front-end, back-end, database eh, y bloques es producto gente de... Eh, eh, cito, tu, el Product Owner o el Master, eh, pues asigna las tareas, los, las estimaciones y ya cada quien que es, le asigna la tarea y, y es responsable de, de cambiar los estatus y demás, <coughs> también por ahí esa herramienta, también está lo que es, este, mismo Microsoft Teams, creo que tiene su parte de así tipo... Yo sé que todo mundo me odia ahorita por mencionar esto, pero Jira, que al final, pues también es ir llevando el control de, de, de las fases del, del desarrollo, ¿no? Bueno, en el caso de desarrollo, pero realmente es, todos tenemos actividades por hacer, ¿no? Entonces, sea de software o no, es eso. O sea, ¿en qué estatus vas? Vale, sí, totalmente de acuerdo. Aquí ya me corrigieron que la app de la que se derivó Microsoft era Wonderlist. Que, o sea, yo ah, sí conocía sí. que ah, Wonderlist. También. Era súper amada sí. y después ajá, Microsoft, y la la y la Microsoft la compró. Y luego la odiaron porque Microsoft no la compró. Sí, ajá, exactamente. Hablamos de eso en alguna vez cuando el Central era un programa de odio al mundo. <laughs> Así es. Dice: Notion es genial, pero demasiado extenso. Si logras organizarlo bien, es un producto. Hablando de Notion, a mí algo que me encanta de, de todos estos este, productos eh, para productividad es que tengan comandos. O sea, eso de los comandos a mí me fascinan y Notion tiene bastantes comanditos ahí, entonces se me hace como una muy buena eh, alternativa para, para eso. Yo por ahí, y no es ningún nombre en particular, pero pueden buscarla en la en la Chrome Store. Pero yo por ahí en alguna ocasión me busqué una aplicación que en mi que en mi, cuando abrías una nueva pestaña del lavador, te mostraba como tu dos y ahí yo me organizaba, es, este, ahí yo ponía cosas que iba a hacer Mo en el día y ¿Es todo Moment? Eso. No me acuerdo, la verdad. O sea, no me yo acuerdo. Yo uso pero... Moment y hasta me inspira porque te pone como un paisaje, te dice hello, good afternoon good evening, Natsumi. Y te pone aquí una frase bien llegadora y todavía puedes tener tus tutus Eso es, también está muy padre. Ot otra aplicación que les quería comentar y que esto sí está un poco exhaustivo, buscar. Eh, hay muchos tutoriales ya, pero se llama Alfred. Pero, bueno, es para Mac, pero lo que la filosofía de esta aplicación es, escribe menos y ejecuta más y más rápido, ¿no? Eh, por ahí hay unos shortcuts que tú puedes, este, ah, momento, puedes, este, customizar. Incluso automatizar, o sea, de que inicias en tu computadora. Bueno, ya ábreme el IntelliJ eh, quiero que me abras el Postman. Ábreme el, esta pestaña con estos endpoints o estas ligas. Y, o sea, así, o sea, más básicamente como un demonio, por así decirlo. Pero al, al final está padrísimo porque tú puedes ir jugando con los comandos de tu computadora Mac, ¿no? Ah, la neta, me voy a descargar este Alfred. Eso, eso es para Mac, pero tiene razón. Yo, así como lo contaste y lo que estoy viendo aquí en la página, me lo imagino como el Shift Command P de Visual Studio Code, de que abre una cosita ahí y es de sí. comandos. Ecolempico, así me lo imagino. El, tu, tu browse ahí. Ajá, sí, está eh, muy padre, yo lo llegué a como a customizar en, en mi anterior computadora, entonces en esta la tengo que volver a hacer, este, pero ne, neta, o no sé si les han pasado para los usuarios Mac que de repente Shin, ¿y dónde encuentro el, el pad de este archivo? O sea, es como, tienes que ir a ajustes, poner que se habilite un botón para que pues, puedas copiar es, esa barra, yo sé que para usuarios este, Windows o Linux, por así decirlo, es rápido, ¿no? Pero ...básicamente Mac te, te permite... ...o sea, sí, yo creo que... ...lleva un tiempo de, de configuración... ...del setup, pero cuando ya la dejas... ...a tu gusto, uff, ...incluso es anti-hacking, ¿no? porque... <laughs> ...o sea, no es como que nadie... ...no, no sé. todo el mundo pueda llegar y... Ah, ...como era Command, Shift, Clock... ...Tab, NS, no sé qué... ...entonces ya está como... customizada para ti, y lo que sea más... ...como más rápido, yo creo que... ...eso está muy padre, o sea, que llega un momento... ...en que ya eres muy ágil... ¿No? Este, con estos atajos y bueno, automatizar junto con eso, automatizar eh, tus tareas, eso está buenísimo. Yo aquí tiré un Google rápido de alternativas de Alfred para Windows para y por Windows. ahí aquí, para aquí hay una que se llama WOX, que según funciona para Windows, sería cuestión de darle una, una checada, ¿no? Así es. <laughs> Habla ahí Mixip, que hablan de cosas muy pro y apenas llego el blog de notas. Mira, es cosa de conocer. Generalmente hay un mercado algo underground con el tema de las de las aplicaciones de productividad que ya está saliendo, eh, está floreciendo Power y toys. no van a no van a sobrar que en los próximos meses conozcan las aplicaciones de productividad que te van a ayudar a resolver tu vida y tu y tu día. A final de cuentas, todo, se, todo esto se resume en el tema de la disciplina de usarlas, de usarlas continuamente. Sí, y de configurarlas y de bien. Y de configurarlas bien. Vuelvo a lo mismo, o sea, por ejemplo, si tú tienes un estilo de trabajo o tienes un puesto de trabajo en el que no tengas que resolver acciones puntuales, sino acciones repetitivas, tener la disciplina de configurarlo de una manera en la que tú tengas que hacerlo. Les comparto algo, yo tengo que hacer una actividad. Todos los días, o sea, independientemente de esto, que es responder sus mails y sus mensajes a, en los diferentes canales de, de Código Facilito y pues no Con puedo... qué eres tú. Sí soy yo. <laughs> Con qué eres eh, tú. Exactamente. Eh, no no contesto likes eh, o comentarios en red, en publicaciones, solo los canales privados de comunicación. Pero eso es de todos los días. Entonces tienes que tener la pericia de todos los días marcar como completadas, ponerlas en el día a día. Y eso, ¿saben cómo lo van a, a lograr? Yo les diría algo. En mi empresa, en la que trabajo, que ustedes no conocen dónde es, tenemos una práctica regular del diario que es anotar al inicio del día nuestras actividades planteadas para ese día. No el proyecto, no la, no la forma en general, sino eh, me refiero a. Sí, a, básicamente qué. A básicamente, puntualmente, qué vas a hacer ese día. Y eso te ayuda a tener algunas cosas. Si no eres todavía, eh, si no has evolucionado, y no te sientas mal por decirlo, porque yo estoy en ese grupo de personas evolucionado de todo, del todo a, a la manera digital de organizarte, de verdad, no escatimes o no descartes en hacerlo de manera física. Yo estoy junto con Eduardo, a veces tener de manera física presente ahí junto a mi computadora, junto a mi monitor, las cosas que hay que hacer, me ayudan bastante. Recuerdo que yo estudio, estudio una carrera al paralelo que trabajo. Eh, era fin de ese cuatrimestre y tenía un montón de tareas que hacer. Santo remedio, de verdad, colocar una hoja por sobre mi monitor así a, a un lado con todas mis, mis tareas y pendientes finales y nada como ir palomeando y teniéndola ahí frente a ti, tus tareas que tienes por hacer y terminarlas. Puede que no tengas la disciplina de ver todavía una aplicación digital y estar constantemente revisándola, pero lo importante es desarrollar el hábito. Y lo ya sea que lo desarrolles tanto en digital como en físico, lo importante es desarrollar el hábito de ver tus tareas y luego no decir, "Ah, me olvidé", porque créeme, nadie de nosotros tiene una memoria lo suficientemente buena y poderosa para acordarse de todo lo que tiene que hacer. Sí, ¿Algo es lo que, que es quiero sí. No, adelante. Sí, algo que quiero agregar antes que se me vaya, lo que dice Rafa es muy importante porque yo aunque ya utilizo ciertas aplicaciones y que me ayudan bastante y que al final también es parte de acoplarse al proyecto en el que estés porque te dicen, no, pues es que vamos a utilizar esta herramienta, úsala, ¿no? Pero sí, vi muchos comentarios que dicen, no, yo a papel y a lápiz y porque visualmente y me gusta tachar y me gusta palomé y lo que sea, eso está muy bien, o sea, no hay que dejar de hacerlo. Yo sé que yo sé que hay sentido de, del paperless, de ser ecologistas, ambientalistas y no utilizar ya más papel, sin embargo mucha de hecho hay como un estudio de que hasta no, hasta que tú, o sea, con tu mano escribes y, o sea, no lo sientes claro. lo mismo, como cuando dicen, ¿no? ¿no? no es lo mismo leer un libro aquí tangible a algo que está digital, ¿no? Yo eso lo entiendo completamente, más allá de, de que si ya estás familiarizado o no. Y otra cosa, este, tenerlo, como dice Rafa, visual, eso pues te ayuda bastante. Y, ay, se me fue la otra parte, pero bueno, este, sí, anotarlo es como declararlo, ¿no? Y es como, bueno, aquí es hacer, que prometerte, ah, o sea, voy a hacerlo. Sí, ya me acordé. Por ejemplo, por ahí había y, y, y otro comentario también sobre si era bueno diagramar antes de ponerte a trabajar. A mí me ha servido mucho. De, por ejemplo, no sé, ya sea Drop.io, LuxiChart o esas aplicaciones para diagramar. Primero no en un pizarrón, o sea, neta y borro y, des, y, y, y vuelvo a garabatear y luego digo, no, pues está aquí, no. O sea, y ya cuando sé que está bien, pues obviamente ya lo paso a la aplicación. Eso, si lo hiciera en la aplicación, me llevaría más tiempo cuando que pues ahí pica su software, no pues ya, o sea, es más fácil, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Como al final hacerlo. Llegar a hacer tus tareas, pero yo entiendo que mucha gente es como más visual y tangible, ¿no? Sí, totalmente. Sí, Era justo lo que comentaba aquí. Ya, bueno, ya de como la foto motivacional Gabriela. de tu familia ahí junto a tu pantalla para que te acuerdes por quién y para qué trabajas. O sea, el, el de Homero Simpson, el Do It for hair", eso. Ajá. Mm. Sí, totalmente. Eh, yo honestamente, yo las cosas así escritas y yo no, o sea, yo los últimos dos cuatrimestres de la, de la universidad creo que ya ni llevaba yo libreta. Eh, entonces, así me trato de, de, de me respaldar a lo digital. Eh, por ahí yo les quisiera recomendar eh, una cosa que a mí me, me ha servido muchísimo y que lo procrastiné por mucho tiempo, pero al final lo he estado haciendo, que es configurar bien tu editor de... De, de código, o sea, el que uses Android Studio, lo que sea, apréndelo bien, los shortcuts, memorízatelos, cópialos, pégalos aquí en tu escritorio, así imprímelos y pégalos o lo que quieras. Eh, yo por aquí tengo un, hice un video que se llama Tips de Visual Studio Code. Por si ustedes usan Visual Studio Code, también ahí chéquense este tip. Y de hecho, por ahí estamos pensando en código facilito organizar un webinar de que Visual Studio Code nada más a fondo. Y aunque... Sí, un... no, Pero... adelante, no, adelante, No, adelante, adelante. Sí, hablando de los IDEs, este, a veces sí es un tema, ¿no? Porque incluso puede que cambie entre sistemas operativos. Eh, a mí algo que me ha ayudado bastante, como dice Uriel, es, no sé, en el caso de IntelliJ, por ejemplo, que cuando dije, ay, pues es nuevo para mí, y literal me, me descargué la, la hoja donde venían todos los comandos, y, en serio, o sea, un compañero me dijo, Nat, ¿de eso qué? O sea, yo, ¿qué de qué? O sea, tenía en uh -huh. la mesa pegado, todos, o sea, una hoja, lo imprimí, lo pegué, y en una semana, o sea, quedé, o sea, como para que yo agilizara todo, y era, ese mismo compañero me dijo, Nat, cómo era el de para tabular todo? Así. O sea, ya me tenían como su Google así inmediato y <laughs> pero es eso, de tenerlo visual y tal vez este, como dicen un post-it o algo que tú digas, "Ah, esos son los comandos que más voy a utilizar." Vámonos, ¿no? Pero sí te agiliza un buen en el momento de estar codeando, ¿no? Sí, tenerlo memorizado o tener un Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Preparen su entorno y herramientas de trabajo. Uno piensa que eso es pequeñez, esos detalles hacen la diferencia. Por ejemplo, si en tu trabajo vas a necesitar, qué sé yo, cierta versión de cierto software, cierto editor de texto, editar, meter, instalar, ¿Tato? X librería, lo que sea que pueda aparecer en ese momento de hueva, hazlo. Aunque puedas tardar cuatro horas en un día y tú digas, nah, qué flojera tener que invertir la mitad de, de un día, Ponte que si vas a bajar cierto software, instalarlo, todo lo demás, configurar la plenitud, tómate el tiempo. Porque al final de cuentas, cuando intentas hacer eso en un momento en el que no tienes tanta libertad, si vas a fallar en tus fechas de entrega, en tus cosas, etc. Si tienes un proyecto que viene más adelante, tómate una media del día de verdad en preparar tu computadora, en preparar tus cosas, igual limpiala de vez en cuando porque eso es parte de una buena cultura de personal y evitas accidentes en el futuro. Si sabes que vas a tener que hacer de vez en cuando alguna imagen, algo así de más, y cuando ya la tienes, ay, es que no tengo Photoshop o algo así de más, un día tú pudiste haberte acordado y voy a instalar todas estas cositas que pareciera que no son importantes, pero que eventualmente me van a servir. Ser previsor te ayudará sí. a ser más productivo. Y sí. no hay que y... subestimar las aplicaciones. Porque por ahí leí, por ejemplo, eh, Atom, eh, Notepad, eh, Sublime. O sea, incluso me ha tocado trabajar en, en equipos, bueno, en, sí, en equipos y en proyectos en que tal vez las cosas ya son como hasta viejitas, ¿no? Entonces, ay, yo quería bien, así, bien padre utilizar así Atom y no sé qué, cuando que Notepad se rifó en cierta tarea para. Para checar un archivo de texto que Dios quiera ni siquiera en qué, en qué eh, codificación estaba, y ahí nos, nos sacó de apuros, pero pues que había un compañero súper aquí senior ya este ¿En qué runa experimentado. <laughs> y la neta no para aquí se puso los lentes negros y yo dije, es que <laughs> depende que vayas a, a, a hacer, ¿no? Perdón, ya te interrumpí. No, 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 está bien adelante. O sea, ya nada más también quería agregar que, es, aunque esto no fue planeado, este, hablaba Rafa de, auto, de uh, automatizar los procesos que son recurrentes y justo el buen Eduardo tiene un curso de automatización de tareas con Python, así que wow. y, y uh, la razón también por lo que lo mencionas es porque a mí esto de la productividad de la automatización eh, personal, se me hace una de las razones por las que la gente debería de aprender a programar, o sea, o sea se me hace uno de los beneficios directos, aunque no quieras ser programador, de que usas Excel o te programes tu macro o algo así, o sea Ahí es donde se me hace que la programación tiene una eh, oportunidad como de eh, meterse en, muchos, en muchas carreras y en muchos ámbitos, además de como tal dedicarse a la programación. Así que, pues si, si les interesa, dense una vuelta, ¿no? Mencionan nano. Sí. BIM. Nano, sí. <laughs> o sea, yeah. yo he visto a gente usar BIM de que... No sabes ni qué están haciendo, es cool. pero está pasando, o sea. Dos eh... puntos, escape, dos puntos, QW, admiración. Sí, sí. no, yo no estoy no en ese nivel todavía, o sea, creo que soy una persona un poco más visual y por eso prefiero visual Studio Code, pero sí, o sea, en, en esos editores te puedes hacer súper mega productivo de que vuela tu mano en el teclado. Pero sí, sí hay, miren, hay que aprender de todo porque te puedes sacar de un apuro en cualquier momento. O sea, porque te den una compu de, ah, sabes que no tienes al Internet. Es lo que hay, no puedes descargar nada de esos tus eh, aplicaciones fancy. <laughs> Así que dale, ¿no? O sea, también puede pasar. Entonces hay que aprender de todo. Miren, Así es. la productividad y la concentración es un mercado bastante grande. A final de cuentas, hoy en día, cada vez más personas trabajamos en el ecosistema digital. Por ejemplo. Hay muchas más actividades ahorita para la distancia, entonces los equipos de trabajo están están separados y hay que saber adaptarnos a eso. También hay que sacarle provecho. Eh, Natsumi aplicó la técnica de la congelación personal. Ay, <laughs> eh, y luego yo aquí, o sea, estaba hablando Rafa y sigue foco Natsumi. Sí. Eh, este es el tema. Está todo esto de la productividad. Por ejemplo, puede que te sirva a ti el tema de, la, de los postes del, del pizarrón en tu cuarto, en tu oficina, en tu lo que sea y demás, pero hay ciertas cosas que tu equipo de trabajo necesita de ti, ¿no? Entonces, para eso sí es necesario que si lo pones en el trello, que si este y que el otro, para que sea público y la productividad sea global, ¿no? Que todos se esfuercen a, al equipo de trabajo. Eso también lo tienen que hacer. Por ejemplo, sí conozco ahí ermitaños que, nada, que si trello, que si esto, que si la vaina, no, a mí no me de estas cosas. Pues hay que ir a adaptarnos porque al final de cuentas la distancia nos hace echar más mano de esas, de esas cosas. Yo resumiría muchas de las cosas que hemos estado hablando el día de hoy, que lo más importante en el tema de la concentración y la productividad es la disciplina. A veces, y quisiera introducir el tema de la siguiente manera, muchas veces hemos ponderado demasiado la motivación, que la motivación es muy indispensable para pro trabajar, pero demás, y hemos ignorado la disciplina. Miren. La motivación viene directamente conectada a tus emociones y aunque tú digas lo contrario, tus emociones vienen y van. Un día estás feliz, otro día no estás tan feliz, otro día estás triste, otro día no tienes ninguna de esas emociones subidas de tono. La motivación es totalmente circunstancial. Y cuando no hay motivación, ¿qué es lo que tiene que haber? Pues al final de cuentas, eh, disciplina, ser propositivos. No todos los días te vas a levantar de buenas a decir... ¡Ah! Otro día, otro dólar, vamos a darle a la talacha. Conozco gente, por ejemplo, tuviste una mala noche, eh, compraste una nueva perrita, no te dejó dormir en la noche por alguna, por alguna causa, historia real. <laughs> alguien de esta Yo llamada de <laughs> Ajá, y pues son cosas que pasan. No tenías la mejor de las motivaciones para ir a trabajar el día de hoy y qué fue lo que te hizo sentarte en esta silla y trabajar y, y se estar el vale. día de hoy. Pues a final de cuentas, de la, la disciplina, ¿no? Probablemente no, no tienes que estar feliz todo el tiempo, no todo el tiempo tienes que estar motivado. Miren, hay un mercado de, de youtubers, yo sé que siempre termino haciendo esto, de youtubers, de empresas y demás, que la motivación, y miren, está padre, de verdad hay que tenerla, pero. Es necesario también. Sonríe. Es necesario. Estoy de acuerdo, es necesaria. Porque no somos robots, no somos máquinas. Que No somos máquinas. Exactamente, que nadie te quite el gozo, diríamos los cristianos. Este, Cosas así, ¿no? Igual hay mucha gente en el tema emocional, es indispensable. Claro que tiene su, su fuerza, somos, tenemos emociones tanto negativas como positivas, somos seres eh, integrales, pero a veces hay que también meterle un poco de, de disciplina, de fuerza, de decir, lo voy a hacer, voy a anotar esta tarea y la voy a terminar, aunque no tengo ganas. Y, y fíjate que también cuando tu productividad está asociada a la, a, la, a la motivación, puede pasar de que no priorices bien, o sea, que solo hagas las cosas que quieres. Eh, las que divierten todo el trabajo de que bugs, de que optimización, de que limpiar código, de que contestar correos. O, por ejemplo, a mí me, me, no me gustan las juntas. O sea, me, me, me cansa más estar en una junta que estar programando. Pero cuando tiene que ser, tiene que ser. Y cuando es lo necesario, es lo necesario, ¿no? Yo nada más ahí agregaría lo que tú dijiste, la di disciplina, la preparación darte el tiempo de estudiar las herramientas que hay, de estudiar tus herramientas de trabajo, de configurarlas de adaptarlas, de limpieza de eh, mejoras y todo eso, o sea eso te va a ayudar muchísimo de verdad, este, yo hay, hay ciertas cosas, ciertos procesos que entorpecen tu productividad si los automatizas o si los arreglas lo demás se viene se viene mucho mejor ¿tú, tú con qué cerrarías Natsume? ay pues, otra vez digo equilibrio, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero? A que, ok, ya eres disciplinado, ya tienes, eh, pues, sí, prioridades. Ahora, lo que decía Rafa es muy importante. Tu salud emocional es un factor que, sí o sí, va a ir así, como una montaña rusa. Y no es como que mañana diga, ah, tengo deploy, pero se murió mi perrito y está súper triste. O sea, permítete sentir, porque es algo que sí o sí va a pasar. Entonces, eh, ser como dicen no o sea también decirlo o sea en tu equipo oigan me pasó esto así ellos lo vean como algo insignificante para ti es algo sumamente muy importante a lo que voy es permítense o sea pasar y vivir cada pues área de su vida como debe de ser no somos robots somos humanos darnos esos respiros nos permite poder dar incluso una, una sí Optimizar y, y dar lo mejor de ti una calidad eh, muy buena, si obviamente no es como que a fuerzas, ¿no? Entonces, yo con lo que me voy es eso, eh, decirles que, que tengan muy bien segmentada la arcera de su vida. Yo, yo sé, yo sé que es a veces muy complicado, pero de, de nada sirve como que levantarte y ya, pues ahora que no, o sea, por ahí dicen, ¿no? Ser resiliente, eh, es eso, a los cambios. Ok, bueno. Soy resiliente, soy disciplinado. Eh, la actitud, dicen por ahí, ¿no? Como dice Rafa, a ver, la actitud es que era de la arquitectura, no, no siempre vamos a tener la mejor actitud por N factores, ¿no? A lo que hoy es eso, ¿no? De que le demos con todo, eh, pues perdamos un poquito el miedo ahí de, de si no me atrevo o no. Y eh, yo siento que ser agradecido también es algo muy, muy padre. Yo creo que me levanto en las mañanas y siempre escribo en papel. Por las tres cosas por las que estoy agradecida en el día, y por las, y también tres cosas que tengo que hacer en el día, pero que digo, eh, no solo es de mi trabajo, sino también de mi vida personal, de mi salud, de lo que sea. Entonces, eh, ser, eso es parte de ser disciplinado, ¿no? Pero, vaya, o sea, nuestras vidas se engloban de muchas maneras. Entonces, no importa si un día estás bien, es un día estás mal, es, eso es lo que te va haciendo más fuerte, ¿no? A veces de, de ir adelante. Independientemente que qué situación estés, yo Total, estoy sí. totalmente de acuerdo. Y, y ahí en lo que dices de que no somos robots, está súper chido porque, como no somos robots, tampoco somos máquinas de productividad. Así que, aunque sí. N tips, N apps, N consejos, tampoco de verdad esperes que todos los días seas la persona más productiva de que existe, ¿no? Miren, ajá, el mercado, la mercadotecnia, todo mundo te les va a vender que hasta la, les va a vender hasta la productividad. O sea, de verdad te, que te vuelvas obstructivo que todo el tiempo estés que si la cuarentena no es descanso, que hay que aprender, qué aprendiste esta semana, qué nueva cosa tienes y miren, van a ser bombardeados por todo el mundo en esta parte. Si algo he aprendido en esta vida es que es necesario tomarte un descanso, tomarte un break. Cada metodología y cada persona o cada, cada religión y cada cada lobby de alguna manera ha tratado de implementar eso de cierta manera, que hay que tomar cierto break, cierto descanso, Pomodoro tendrá sus breaks, algunas este, metodologías tendrán lo suyo. Miren, pararse al menos para pensar y tomar impulso es algo totalmente totalmente sano. Miren, esto de que para mí no existe el fin de semana porque amo mi trabajo, porque está muy cool esto de amar tu trabajo y estar todo el tiempo Haciendo productivo y hacer cosas. Miren, también está cool vivir, también está cool tener familia, novia, etcétera y demás. Y créeme, esto también te hará una persona integral y potencial para, para muchas cosas. Así sí, es. No olvidar las demás áreas de tu vida, por, por nada, o sea. Como, como tú dices, o sea, tú, bueno, ustedes me conocen una persona que de verdad me encanta lo que hago, o sea, yo creo que si tuviera la oportunidad, si no hubiera sido programador y hubiera elegido otra cosa, sería programador. <risa> eh. <risa> Pero me las veces, trabajar y jugar play. Las veces, las veces que más disfruto mi trabajo es cuando lo he dejado de hacer unos días. O sea, cuando de verdad los fines de semana son de que me fui a algún lugar con la familia o había unos compromisos familiares. El lunes yo soy de que me levanto así de que. Ah, sí, por fin el lunes para trabajar. Entonces, y cuando ya no descansas, pues eventualmente esa, esa motivación te se te acaba, ¿no? Pues bueno. Muchas gracias. Eh, yo, si no les molesta, quiero terminar aquí nada más mostrándole la nueva agenda de Código Facilito para que se chequen cuándo van a ser las clases, qué cursos estamos sacando. Se los voy a poner aquí en el chat, códigofacilito.com diagonal agenda. Entre otras cosas, pues el martes 13 de octubre a las... Eh, oh, creo que este va a ser o a las 11 o a las 4 de la tarde. Todavía lo vamos a arreglar. Clase en vivo novedades de Python 3.9, gratuita, aquí en todos, aquí donde nos estás viendo, aquí va a ser la clase en vivo que va a dar este Eduardo. Así que si quieren estar al pendiente, pues ahí, ahí se los dejo. Y eh, pues recuerden que todos los jueves a la misma hora, 9 de la noche de México, 11 de Argentina, hacemos central. Gracias por Así vernos, es. por estar con nosotros. Espero se haya llevado. Al menos algún buen consejo, algún buen momento o algún rato, algún rato para conversar. De verdad, tómense su tiempecito y pues ser productivos tiene sus ventajas y tenemos nuestras ayudaditas con las metodologías y con las herramientas. Si ustedes tienen alguna, alguna vez y demás que no hayamos abordado, mándenos un tweet, mándenos un mail, mándenos un lo que sea. Y miren, programas y centrales vamos a tener de aquí hasta que un día nos corten el internet o nos haga tres extracts en YouTube cosa que no creo que pase. Así que vamos a estar aquí compartiéndolos, podemos hacer una segunda una segunda edición de herramientas de productividad y concentración. Siempre decimos que vamos a hacer una segunda <laughs> central de esto y algún día lo vamos a cumplir, de verdad. Y no se preocupen, hay I, conversación ahí. Así es. Pues bueno, eh, gracias Natsumi, gracias Rafa, nos vemos el siguiente eh, jueves a las 9 de la noche aquí en Central. ¿Sale? No, Bye. Gracias a ustedes y a todos. Bye.